Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y es cómo he hecho esta tarjeta con sellos de Love Cynthia. Espero que el vídeo os guste, gracias por estar ahí, comenzamos. Voy a comenzar estampando las muñequitas de este kit de sellos de Love Cynthia con tinta Memento. Esta tinta es de base de agua, con lo cual es perfecta para pintar después con rotuladores de base de alcohol. Después de utilizar nuestros sellos, nos tenemos que asegurar siempre de limpiarlos bien para retirar la tinta que quede y que nos duren más tiempo los sellos. Una vez que tengo mis tres sellos estampados, voy a comenzar a pintarlos con rotuladores Fine Color. Son rotuladores de base de alcohol que yo he comprado en AliExpress. Voy a pintar las tres muñecas con los mismos tonos porque quiero representar una escena. Os voy a mostrar solamente cómo pinto la primera para que el vídeo no se haga muy largo. Si el vídeo te está gustando, puedes dejarme tus comentarios aquí debajo en la cajita de información y regalarme tu me gusta. Todos los comentarios son bienvenidos y respondo a todos ellos. Me hace mucha ilusión recibirlos. Las muñecas que acabo de pintar se asomarán por unas ventanas. Para ello voy a troquelar un cuadrado grande utilizando el troquel de bordes cosidos de la pareja creativa. Y en él voy a troquelar tres cuadraditos más pequeños que simularán las ventanas. Voy a utilizar tinta Distress Oxide para darle color a las ventanas que acabo de hacer. Yo he elegido este tono rosa, pero podéis hacerlo del color que más os guste. Una vez aplicada la tinta, elijo en qué ventana voy a poner a cada una de las muñequitas y marco por detrás dónde tienen que ir por si tuviera que cortar alguna parte de ellas. Con la ayuda de un poco de cinta de doble cara, voy a ir colocando cada una de las muñecas en su lugar. Voy a aplicar tinta Oxide, esta vez en tono verde como los vestidos de mis muñecas, en lo que es la base de la tarjeta, para que se vea detrás de las muñecas. Voy a utilizar un kit de sellos de la pareja creativa para estampar las palabras "Muchísimas felicidades". Para pegar las muñecas a la tarjeta voy a utilizar cinta de doble cara, pero esta vez cinta de doble cara de foamy, porque quiero que tenga un poquito de volumen. Para conseguir que sea un poco más alto voy a ponerlo doble. Voy a poner cinta de doble cara por todo el borde de la tarjeta, pero también lo pondré en el interior para que no se deforme si hacemos presión. Os recuerdo que aquí en el canal tenéis una lista de reproducción con otras tarjetas que he hecho.
y ya está lista la tarjeta. Como veis, es muy sencillita, pero a mí me gusta mucho cómo ha quedado. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si quieres que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, solo tienes que activar la campanita que aparece junto al botón suscribirse.